los titulares de, de las charlas o de eh, los artículos pues tienden a simplificar las cosas decimos necesitamos líderes y hubiera sido mucho mejor plantearlo en términos eh, qué tipo de líderes estamos hablando para hacer qué cosas, en qué sentido son nocivos en qué sentido son necesarios porque alguna forma de eh, liderazgos y de líderes que efectivamente como planteo ya tampoco es lo mismo existen de una manera formal o informal en cualquier tipo de colectivo Así que la idea, el, el responder a esa pregunta diciendo no, pues eh, si hablamos, estamos hablando en términos de política general, yo creo que sería una cosa que en todo caso yo no compartiría. He estado dando muchas vueltas a, a ver cómo enfocar uh, de una manera que pueda ser interesante mi intervención aquí y al final he optado por uh, hacerlo de la manera más polémica posible en términos de política concreta actual. O sea, las cosas que a mí me parece que se están discutiendo de una manera inmediata, por decirlo así. Y esto tiene el riesgo de simplificar, eh, me temo, y tiene el riesgo de que, además, el problema de los liderazgos y los líderes va a aparecer al final. O sea, va a ser, digamos, la conclusión, no va a estar atravesando todo lo que diga. Y he organizado entonces la charla en torno a tres preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Y qué necesitamos? ¿No? Y el nos, del queremos, del... Eh, tenemos y necesitamos, pues somos no solamente la gente eh, activamente antagonista, organizada, militante, sino eh, toda la gente que eh, es víctima de la situación en la que nos encontramos y que de alguna manera aspira a cambiarla. Aspira a lo mejor con bastante desconfianza. Pero voy a tratar de plantearme el problema del líder y el resto de problemas políticos desde el punto de vista de que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar profundamente lo que hay. Y además hay que hacerlo pronto. O sea, ese es el contexto en el que me voy a, a plantear, digamos, eh, tratar de responder a estas preguntas. Digamos, hay que hacerlo pronto porque el nivel de agresividad... ¿no? de eh, las políticas que soportamos, de los poderes establecidos, es tan alto, ese proceso, que yo creo que es una verdadera refundación del capitalismo, avanza a tal velocidad que si dejamos pasar, no voy a ponerme ahora a hacer cálculos temporales, ¿no? porque llevamos ya cinco años, pero si nos planteamos eh, seguir, vamos a decir, lentamente, ¿no? eh, pues nos podemos encontrar con una situación que en todo caso será peor que la que tenemos ahora. O sea, yo tiendo a pensar que la situación la tendencia general de la situación internacional y particularmente europea no va mejorando, sino que va más bien empeorando. Bien. Entonces, en cada una de estas tres preguntas del tenemos, queremos, necesitamos, voy a procurar reducir los, las cuestiones que me parecen más de acuerdo en un público como el que eh, creo que hay en la sala y entrar más en cuestiones de tipo polémico. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos y ya yo he hablado ya de, del tema, una indignación social mayoritaria, socialmente mayoritaria, desarticulada, con una relación de fuerzas muy desfavorable respecto a los poderes establecidos y sin que aparezcan uh, soluciones a este problema. Es decir, en este sentido, desorientada. ¿no? O sea, tenemos un problema grande y no sabemos cómo afrontarlo. Por todo ello, eh, la política de la troika o en fin, de los gobiernos europeos en el terreno económico-social, particularmente, se desarrolla eh, sin obstáculos mayores ¿no? y va cayendo, digamos, día a día agresiones eh, de, de dureza acumulativa y en sí misma ¿no? de enorme dureza. Y si nos referimos a la situación en el Estado español, es cierto que hay problemas de. De debilitamiento de la legitimidad de los poderes establecidos y, particularmente, del gobierno, pero se concentran, desde mi punto de vista, en el movimiento independentista en Cataluña, que tal que yo no voy a hablar aquí, pero que es un movimiento, digamos, que políticamente tampoco es un, es un proyecto de un alto grado de precisión, por lo menos a medio plazo. Y que además no pienso, no me da la impresión de que tenga una dinámica de extenderse a escala de Estado. Y aunque el otro día hayan aparecido a Chevilú planteando también nosotros nos vamos o aunque haya en Galicia debates en este caso eh, impulsados por el bloque eh, que tienden a plantear o, o, de una manera más o menos embrionaria, formal, dinámicas de carácter independentista en el sitio donde tiene una base de masas es en Cataluña, así podríamos llegar a decir de una manera un tanto simple, pero que yo creo que tiene mucha verdad, que el nivel de deslegitimación del gobierno español no tiene que ver tanto con que sea un gobierno capitalista, sino con que es un gobierno español. Y lo es en una parte del territorio. O sea, si dejamos fuera las nacionalidades, Galicia, Cataluña, Euskadi, lo que hay es desconfianza, hostilidad en diferentes grados, pero... Sin fuerza, sin conciencia de fuerza. Por eso cuando algunos colegas hablan de que estamos viviendo un proceso destituyente en el Estado español, a mí la palabra me parece totalmente inapropiada. ¿no? O sea, no, no, no creo que corresponda, no veo yo que corresponda a lo que existe. Ahora bien, es cierto que eh, se ha producido hace ya más de dos años un acontecimiento histórico, sin la menor duda, desde mi punto de vista, que es el 15M que es un cambio de etapa, que solamente se puede juzgar en una perspectiva de años, que para los más viejos del lugar, para mí tiene una importancia, lo digo por decir, porque la mayoría de la, de la gente pues no, ni, ni se acuerda del tema, ¿no? de lo que significó la lucha contra el franquismo, la lucha uh, por amnistía a final del año 1970, un, un cambio de repertorio, un cambio de actores sociales, un cambio de perspectiva, digamos, lo que viene después. Siempre que termina refiriéndolo a aquello y a aquella generación para poderlo entender, pero este nos ha dado por cierto también. Hay una cosa que ha dicho ya yo que quería referirme allá, porque es que he leído esta mañana un artículo de Olga Rodríguez, un artículo muy bonito, que, de que ha estado en, una, en un desahucio, en, una, en una, una lucha contra un desahucio, y hablaba de los momentos maravillosos que nos ha hecho vivir este movimiento, y efectivamente no, no hay que olvidarlo porque buena faltas nos hacen. Y eh, a lo largo de estos años, eh, eh, teniendo en cuenta más lo, lo, los que, que no, no son precisamente habituales, ¿no? así que todo lo que, lo que en este aspecto nos ha hecho vivir es una cosa muy valorable. Pero ese movimiento no ha creado oh, mmm, lo que podríamos llamar eh, poderes antagonistas significativos, o por decirlo con más precisión, quienes participamos en ese movimiento, o las organizaciones que estamos en él, nos identificamos con él, no hemos sido capaces de crear... Contrapoderes a la altura de los desafíos que tenemos. No sé si habéis visto una película que se llama El espíritu del, Quint del 45. Es una película tristísima desde mi punto de vista, pero yo recomiendo que la veáis. Eh, de Ken Loach, un documental en el que habla bueno, pues de, de lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, donde él mismo era un chaval, de, debía tener 9 o 10 años. Y en aquel momento trata de recuperar, siente, es, un, es una película muy romántica, ¿no? de una nostalgia enorme. del de el espíritu que se creó en aquella situación terrible de la posguerra de cambiar el país. ¿Mm? Y en aquel espíritu de cambiar el país no era un espíritu especialmente revolucionario. Se dice además, la gente lo que quería era pasar de toda la miseria del periodo de entreguerras y de la guerra, tener una casa, cosas de ese tipo. Pero ese tipo de, de, de voluntad de, de hacer un país de nuevo... ¿no? Tomó contacto, digamos, era coherente con la existencia de estructuras organizativas que en este caso tampoco eran precisamente muy revolucionarias, eran el Partido Laborista y los grandes sindicatos ingleses. Y esa homogeneidad de un espíritu, ¿no? con todas las expectativas que ello crea, más formas organizativas coherentes con él, dio lugar a un movimiento. Bueno, pues que produjo. Luego vamos a ver el balance histórico, no viene ahora a cuento, ¿no? El, el Estado del bienestar entre otras cosas. Pero, bueno, digamos, cambió realmente la realidad sociopol sociopolítica en que vivían las clases populares británicas. Ahora no hay un espíritu del 2011. ¿Mm? O sea, no hay, ni existe desde el punto de vista de estado de ánimo generalizado, de esa voluntad de, de hacer un país de nuevo, por así decir, ni existen las eh, estructuras organizativas de diferentes tipos, sindicales, políticas, que son… Coherentes, ¿no? que digamos que corresponden, que se reaniman con este tipo de, de, de estado de espíritu. Esto es lo que digo yo, que, lo que me parece a mí que tenemos. ¿Qué queremos entonces? Aquí quería centrar el asunto en este. en un. digamos. un tema de, de discusión muy habitual que son los programas mínimos unitarios. Que en algunos casos son plataformas de acuerdo, ¿no? de diferentes objetivos, de tipo social, político u otros. En otros casos tienen una perspectiva electoral más o menos expresa. Hay muchísimos tipos. ¿no? Algunos, como el, el proceso constituyente que se ha referido ya yo en Cataluña, eh, que tiene como, como portavoces, luego refer, diré algo sobre ellos, ah, perdón, Teresa Forcades y Arcadio Oliveras, pues eh, tiene una, un aspecto rupturista bastante importante otros son más pragmáticos o más moderados en cuanto a los objetivos, algunos pretenden agrupar a todo el espacio que hay, vamos a decir, a la izquierda del, del, del PSOE y otros tienen una voluntad más bien de convertirse en una especie de fuerza de presión ¿no? que luego influya ¿no? y que lleve más hacia la izquierda a otras de las componentes de este espacio. Y a la vez que existe este debate sobre programas mínimos que agrupen al, al mayor número de gente posible, hay otra aspiración debate sobre lo que sean procesos constituyentes que aquí ya aparece una voluntad de reorganizar de refundar el país con un nivel crítico importante ¿no? y radical respecto a la sociedad capitalista se exprese así o no y que tienen digamos una ambición que va más allá de el ponernos de acuerdo en una serie de objetivos concretos inmediatos se puede decir que a la izquierda del PSOE casi todo el mundo habla de las dos cosas. ¿no? Por una parte de programas mínimos, por otra parte de procesos constituyentes. Aunque conviene no olvidar que el, el PSOE como tal y los grandes sindicatos serían, son, de hecho, extremadamente hostiles a un proceso constituyente. Así que cuando se habla de, de conflictos en el país, ahí tend, habría que contar con que hay eh, fuerzas, que son fuerzas importantes, que se oponen. ¿no? En el mejor de los casos hablan de estas reformas constitucionales que ahora están más o menos en, la, en el discurso del SOE. Entonces, el proceso constituyente se quiere y se defiende que nazca abajo de la sociedad. Pero, ¿cómo van a nacer? ¿De qué manera? ¿Con qué, con qué objetivos? ¿no? Eh, ¿Qué cosas hacemos para que eso avance? Yo creo que ahí el debate se mantiene en un grado de. Eh, de, de ideológico, de abstracción, de simpatía, de elaboración, ¿no? De, 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 escribir textos, pero no tiene apenas realidad material. A mí me parece muy útil que se hagan esfuerzos por tener programas comunes unitarios, que se sea flexible, eh, incluso si no dan resultados, porque todo lo que signifique, eh, digamos, debilitar el sectarismo habitual, habitual que hay en el mundo de la izquierda, de los movimientos sociales, las relaciones entre unos y otros, me parece positivo. Pero desde mi punto de vista, la clave para ganar, si situamos el asunto en ganar a los poderes establecidos, no está en programas mínimos, por mucho que puedan abarcar a mucha gente y pueda haber una gran identificación con ellos. O sea, No está en establecer programas diciendo vamos a llegar a cuanto más gente mejor. La clave está, por utilizar una expresión que, que usamos mucho en la en el lenguaje nuestro, ¿no? en lo que podemos llamar un si sí se puede, en el sentido rupturista, en el sentido de cambio de rumbo, en el sentido de expectativas fuertes, en el sentido de pensar en otro tipo de país, o en el caso del Estado español, de países, de convivencia entre países. Desde mi punto de vista, no es creíble que se consiga crear el grado de expectativa social y de movilización social necesaria para pensar en una posibilidad de cambio de rumbo, si en la base, digamos, en lo que estamos pensando es en recopilar, aunque estén bien, ¿eh? insisto que no es una cosa que me parezca una tarea inútil, un grupo de eh, objetivos razonables, de tipo social, económico, etc. Por eso, si se me permite una polémica más directa, una de las críticas que yo puedo tener muchas concretas a la experiencia del gobierno del PSOE de Izquierda Unida en Andalucía, eh, la que me importa más no es esta no, si han hecho tal cosa concreta, bien, mal o regular es que están difundiendo un si sí se puede débil. Están diciendo si sí se puede, pero lo que se puede es esto, ustedes verán, es decir, lo que se puede frente a lo que hay es finalmente pues que haya un gobierno de coalición, que tenga la, una mayoría del, del PSOE, que tenga allí una influencia más o menos notable Izquierda Unida, hasta ahí llegamos. ¿Eh? Y esto va en contra, desde mi punto de vista, de la creación de las expectativas fuertes, del si sí se puede, ¿eh? en el sentido de alternativa a la situación existente. Entonces, ¿qué necesitamos? Voy a plantearlo en forma de cuatro o cinco preguntas para ir más deprisa. Uh, ¿Te, Te quedarían cinco minutos. Sí, yo creo que cinco minutos se acabó. ¿Cómo articular un campo social antagonista en el que se reconozca la cantidad enorme de demandas insatisfechas que hay en nuestras sociedades? ¿No? La que encuentre en su lugar que digan tiene que ver conmigo. Demandas satisfechas, evidentemente a los, a los que existen en el campo popular en sentido amplio. ¿Cómo conseguir una convivencia? entre las múltiples eh, componentes que tendrá ese espacio, en el que sea posible hablar y crear representación y debatir diferencias. ¿Mm? Porque no se puede crear un espacio grande, un espacio amplio, sin representación. Es decir, buscando oh, simplemente la, la solución de juntarnos en asamblea. Hay que tener un criterio y asumir los riesgos de la representación, la representación democrática, el control de la representación y no siempre estamos de acuerdo. Y hay que asumir los riesgos de tratar diferencias, de buscar el mayor acuerdo posible, pero de en algún momento tomar decisiones. No se puede crear un movimiento político que aspire a ganar y que no tenga capacidad de decidir en condiciones de desacuerdo y con la suficiente, digamos, grado de, eh, de, de, de cohesión interna como para soportarlo, el desacuerdo, las opiniones que terminan no siendo mayoritarias. Es decir, que les, la voluntad de convivir y de estar allí sea más fuerte que la importancia que se le puede dar a un desacuerdo por, uh, digamos, por importante que pueda llegar a pensarse. ¿Qué sinergias? La palabra sinergia, la verdad es que la detesto, pero es que no, se me, no la tengo apuntada aquí y me ha salido ahora. Era para cambiarla, pero es que no, no sale. Total, sinergias. Entre eh, el aspecto lucha social, lucha electoral, pensar en gobernar, ¿eh? en gobernar, ¿no? o sea, en formar parte de un movimiento que termina ¿eh? teniendo poder de gobierno con todos los conflictos, de alianzas, compromisos que se dan en ese contexto y teniendo en cuenta que en ese movimiento amplio habrá gente que valore de formas muy diferentes la importancia de gobernar o de no gobernar, de estar abajo o arriba o de estar abajo y arriba y las relaciones entre ambas. Es decir, que en nos encontraremos no con una homogeneidad de valores respecto a lo que hay que hacer sino con un compromiso ¿no? de que, bueno, pues por diferentes razones llegamos a ponernos de acuerdo en que este es el plan colectivo. En un artículo que escribí, ah, bueno, y eso no es una tarea de, de, de una época, ¿no? Para uh, medio o largo plazo, es una tarea de ahora, es lo que ahora creo yo que está en la agenda. En un artículo que escribí eh, hace unas semanas, unos meses, que se llama Desvío al líder, o sea que trataba un poco el tema de los atajos y cosas de estas. Eh, eh, yo decía que para que estas, estas preguntas que he hecho tuvieran respuestas positivas, hacía falta un milagro laico. Eh, eh, bueno, una forma de hablar, ¿no? Pero, eh, para, pero para decir que hacía falta algo que, desde mi punto de vista, era inesperado, que, que no está todavía, que no, 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 se, no, se, no se sabe de, de, de dónde puede venir. ¿no? Y ahí entra la necesidad de factores aglutinadores, de esto que está desarticulado, eh, factores que tengan uh, capacidad de impulso, que tengan una cierta capacidad de representación amplia, que pueden surgir desde dentro de los movimientos, pero a lo mejor se sitúan de una manera más fronteriza, pueden aparecer fuera ¿no? y vincularse con ellos. Y es aquí donde quiero plantear el problema de el líder, del líder político, ¿eh? del líder que eh, juega un papel central en este proyecto de ganar ¿eh? al adversario, al enemigo. Eh, coincido, y es um, la, la tesis que defendía en el artículo, en que ese tipo de líder, en el sentido del líder nacional popular, que además en el caso del Estado español, nacional popular evidentemente es un concepto que no nos sirve por múltiples razones, el liderazgo carismático... No existe, no hay que buscarlo, no debemos perder el tiempo en ir detrás de él, a pesar de que yo creo que sí perdemos tiempo yendo detrás de él. Y que una buena parte de, no una buena parte, pero una parte de los debates sobre salidas políticas tienen que ver con que la persona H o la persona I podría estar en el puesto H o en el puesto I. Y en el hecho de que el cabeza de lista de no sé quién sea no sé quién, sea tal persona, cambia, la situación respecto a que sea otra persona. Yo creo que este tipo de tarea no tiene sentido. En cambio, lo que sí tiene sentido es buscar representación, relaciones de confianza y personas de confianza en todos los campos de la actividad social y política, que sean, ahí la, una expresión que, que he encontrado en un colega eh, respecto a, a Teresa Forcades y a Arcadio Oliveres, que sean liderazgos suaves. Suaves respecto a la gente, digamos, a los movimientos. Ahora, no creo que deban ser tan suaves respecto al adversario. Hay aquí una de esas contradicciones difíciles de resolver, porque hay momentos, y eso tiene que ver con los problemas de comunicación y de poder que planteaba antes Pablo, en el cual hay que ir al cuerpo a cuerpo. Y hay por lo menos una parte de la gente, de nuestra gente, que querrá ese cuerpo a cuerpo y que se refuerza con él y que busca, digamos, un grado de identificación, realmente dos minutos, a partir de él. Así que no podemos prescindir del problema de buscar líderes adecuados, pero no podemos plantear que la solución a los problemas que tenemos esté en ellos. Convendría, en todo caso, que nos planteáramos ya tareas a corto plazo, digamos. ¿no? que van en la dirección de ese tipo de líderes adecuados o representaciones adecuadas. Tareas como es eh, tener representaciones formales de los movimientos que creamos, que eso se evita sistemáticamente, ¿no? Eh, las reuniones de eh, si hay que elegir algo tiene que ser abierto, viene el que quiere, se va cuando quiere. Eh, no, no, no. El problema que hay es cómo se controla eso democráticamente, cómo se puede hacer eso en equipo, pero desde luego evitar el problema nosotros mismos es eh, retrasar enfrentarnos a un problema que tenemos que afrontar, eh, queramos o no. Hay que buscar eh, mecanismos de tomas de decisión y no basar toda la actividad de los movimientos sociales en los consensos que, eh, y llevarnos bien, digamos, cuando terminan las reuniones. ¿Cómo ha ido la reunión? Estamos todos muy contentos. Pues conviene que sigamos estando contentos. Pero claro, eh, eso se valora sobre todo si aparecieran cuestiones que provocan algún tipo de conflicto. Porque muchas veces la idea de evitar el conflicto, mantener, digamos, el buen ambiente, se convierte en algo paralizante, porque es que eh, llegará el momento en que en, nos encontraremos con temas en los que no estamos en desacuerdo y tenemos que ver cómo los resolvemos. Necesitamos entonces líderes, vamos a decir así, que integrados en el trabajo común y que tengan como lealtad fundamental su compromiso con el campo social antagonista y que se esté subordinada a cualquier otra, incluso a sus compromisos partidarios. ¿Cómo se pueden crear estos liderazgos adecuados que serían un instrumento interesante de trabajo para nosotros? No tengo ni la menor idea. De momento, hasta donde llego es a definir el problema. Yo creo que aquí hay un problema. O sea, tenemos que buscar eso, eso nos hace falta. ¿Cómo? Bueno, vamos a irlo trabajando. Muy bien. Bueno.